En más informaciones les comentamos que representantes encargados de la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares establecieron este jueves una reunión con las direcciones de la Alcaldía de Valera para afinar los detalles de este evento que iniciará el 16 de octubre. Este es un evento integrador de las artes que se realiza desde cada dos años del año 2003 y que tiene la particularidad que en esta oportunidad se está dedicado a la memoria de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y al patrimonio cultural del pueblo trujillano. Se van a realizar recitales, conferencias, exposiciones de arte y artesanía trujillana. Y la programación se inicia ya en Boconó el día miércoles a las 10 de la mañana en el Liceo de la Costa, continúa en el Trapiche de los Clavos a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener como invitado especial, entre centenares de poetas muy importantes que vienen acá a este evento, al maestro Fruto Vivas. En ese marco tenemos exposiciones también, repito, de tecnología popular en el Foro Bolivariano que estaremos inaugurando el viernes 18 a las 3 de la tarde y que el día anterior estaremos en la Casa Mario Briceño Iragorri de Trujillo, inaugurando la exposición Tierra de Imagineros, que así se llaman en los cuatro lugares, dedicada mostrando obras de Antonio Fernández.